¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, muy contento de tenerte aquí y poder conversar con vos sobre un poco, a ver qué nos cuentes, porque un tema lindo la parte de doma, de caballos y, bueno, tu actividad y que has estado en Jesús María. Contanos un poco, a ver, ¿estuviste allí? ¿Cómo viviste la experiencia? ¿Cómo te fue? No, la verdad que yo en esto ando medio de, qué sé yo, no te voy a decir, sí, de nacimiento, porque es una trayectoria que uno lleva. Mi viejo, mi abuelo y todos se dedicaron un poco a esto, así que uno se cría en esto, nace y se cría en este ambiente. Después está en uno si te gusta o no, y si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Así que, bueno, a uno siempre le gusta esto, los animales, los caballos, y medio de chico se inclina por vivir y estar entre los animales. Y bueno, uno siempre ya de chico sueña con llegar a Jesús María y muchos lugares. ¿Lo máximo para ustedes llegar a Jesús María? Claro. ¿Alguna otra cosa más? Yo, qué sé yo, yo diría que para la mayoría de todos los montadores, los jinetes, colegas, creo que llegar a Jesús María, o más allá de llegar y poder ganar, vendría a ser como jugar un mundial para todos, sí, creo. Es mundial de la doma, ¿no? Claro, sí, por lo menos acá en Argentina. Acá en Argentina, sí, sí. También he tenido posibilidades, he estado en Uruguay, he estado en Brasil, en otros eventos. Y sí, son lugares que uno siempre quiere llegar y estar, y creo que a la hora de subirte a un caballo, la mayoría de los jinetes soñamos con llegar y ganar. Más allá de llegar y estar, poder ganar. Y bueno, a mí se me cumplió el sueño y fui tres veces, salí una vez tercero, después gané, el año pasado quedé segundo. Y bueno, ¿y qué ganaste? ¿Monta con en pelo, montura? Con grupa. Con grupa. Con grupa. Sí. Y bueno, no sé mucho cómo explicarlo, cómo desenvolverme en esto yo. Pero no, porque realmente es interesante. Sí. Perdón. Pero vos de chico, o sea, lo veías a tu papá, lo acompañás. ¿Ustedes amansan caballos ustedes? ¿Tienen los caballos propios? ¿Cómo es el tema? ¿Crían caballos ustedes? ¿Cómo sí, es? Toda la vida criamos caballos y siempre mi papá, además de jinetear en la jineteada, sí, claro, amansa caballos, claro, también. Es y uno decir. Se cría en esto y nosotros, claro, siempre amansando petizo de chiquito. Sí, sí. ¿Y a vos te lleva gente a amansar caballos? Claro, claro, sí, yo a medio a lo que me dedico, a amansar caballos para afuera, para diferente afuera, gente, sí, sí. Y bueno, tenemos animales, y vivimos una chacra acá, y estamos todo el año. ¿Y vos cuando vas a Jesús María vas a montar caballos tuyos? No, montás caballos de allá. En el festival contrata caballos de diferentes puntos del país, diferentes, o sea, tropilleros. No conoces el caballo que vas a montar. No, uno por ahí los conoce porque... Sí, lo viste, sí, no, claro, en esto... medio que las tropillas son más o menos en cierto punto del país. Aparte, que uno vaya. Por ahí ver el caballo, vos sí, no sabés sí. De antemano el caballo que te va a tocar. Es un sorteo, de la mano sale. Sorteo y te toca el caballo. Te toca el caballo por sorteo. ¿En ese momento el sorteo? Sí, no. Un rato antes de que empiece el festival hacen el sorteo, vos ya sabés qué número te toca, sí. Y bueno, ya ves el caballo, qué topillero, qué caballo es, a veces lo conocés, a veces no. La mayoría de las veces siempre conocemos los caballos, porque es como en esto, los jinetes somos casi siempre los mismos, unos en cada zona, en cada localidad, en cada provincia son jinetes, pero siempre, no todo durante el año, a menudo a veces nos cruzamos. ¿Cómo es? A mí siempre me interesó la parte de avanzar un potro. Cuando vos tenés el potro totalmente salvaje, que nunca lo montó nadie y nada, y lo tenés que... ¿Cómo empezás a avanzarlo? ¿Cómo el proceso? No, y bueno, hay dos o tres formas. A veces muchos criadores de caballos, ya cuando nace el potrillo, lo empiezan a agarrar de chiquito, ya cuando el potrillo ya tiene una cierta edad para empezar a avanzar, claro. Bueno, tenés remansito, es manso de abajo, está acostumbrado a que falta la doma de arriba, ¿no? Claro. Y a veces, bueno, cuando el caballo se cría a campo así hasta una cierta edad, bueno, lo tenés que enlazar y lo tenés que... Sí, para nosotros es una cosa, claro, cotidiana, sí, fácil. O sea, sí. Tenés que por ahí primero hay que variarlo, no hay que darle vuelta. Claro, sea, sí, pero... Lo último de todo va la monta, ¿no? Sí, lo último es la monta, pero claro, antes de variarlo tenés que atarlo unas cuantas veces, que porque no...
No es que te vas a poner el rosario y te vas a seguir caminando, estás tuyo. No, tenés que enseñarle a que, bueno, muchas cosas. Pero enseñan. Nunca golpearlo, o sea, no le pegan al caballo. No se le pega, no se golpea. Pero con un látigo por ahí es lo como si a vos te atan a ese poste del cuello y te se van todos y vos tenés que, hasta que te acostumbras, tenés que... Tira. Claro. Los caballos se ven el palenque, las domas. Sí, y le ponen, por eso lo tapan, ¿no? Cuando lo destapa el caballo sale como loco. Claro, eso es otra cosa. Por eso el caballo en una jineteada se tapa, porque ya está palenqueado, está manso. Pero para que se quede quieto, como son caballos que por ahí no tienen el mismo cuidado, la misma... No siempre, algunas veces sí, otras no, pero... Claro, es para que no mire el entorno, ¿no? Claro, no tiene que mirar el entorno y que se quede quieto, no se golpee, no se enloquezca, porque vos no es lo mismo pararte al lado de un caballo manso de andar que vos sabés que no se va a mover, no te va a pedir una patada, no te va a hacer nada, y uno de estos tan... Pero Dios mío, no te podés subir si no te lo tapan. Claro, son... Algunos sí, otros no, depende. El cuidado, depende del caballo, algunos se tapan y es mejor, otros no se tapan porque es mejor destapado. Pero es otra se selecciona caballo, el criador de caballos reservado para jinetear es una cosa. Es otra cosa. El que el criador de caballos manso para polo es otra. El que cría caballos criollos para caballo para polo acá. No, acá es de todo, acá en la zona más que nada. Amansás caballo para acá, campo, para acá, gente acá, de trabajo del campo. Sí, por ahí te traen un caballo para polo, lo más igual, o sea. Tratar de otra diferente manera, pero claro, tratas de domarlo de... Lo más diferente, sí. Claro. Pero qué curioso, ¿no? El trabajo. Es un arte. Sí, es un arte. Claro, uno medio que ya nace y se cría en esto, entonces... El caballo es un animal muy inteligente. Sí. Entonces, viste, el caballo sabe cuando le tenés miedo, se da cuenta cuando vos estás arriba del caballo y le tenés miedo y que vas con miedo arriba, al que va seguro arriba, el caballo lo sabe, y te saca, si te quiere te saca, porque ve que vos estás, viste, medio como asustado arriba, y donde hace un movimiento así, te lo hace a propósito para sacarte, si te quiere sacar. O sea, el caballo es muy inteligente. Sí, yo creo que sí, es inteligente. Uno por ahí pasa también la manera de ser uno, la manera de pensar y con la manera que encare uno arriba. Por ahí hay algunos que se tienen más confianza y otros menos. Entonces, no siempre es igual. No, yo te digo, yo tenía un caballo, yo era chiquita, ¿no? En el campo, me crié en el campo, y teníamos un caballo que se llamaba Tony. Y era re manso, el caballo era una cosa, yo tenía 4 o 5 años. Y vos sabés que el caballo estaba en el potrero, y yo iba con el freno, te imaginás 4 años, 5 años, que bueno, vos te voy a contar, andarías también así con los frenos, sí, los 4 años del campo, y entonces el caballo me veía y se venía solo. Y cuando llegaba, yo abría la tranquera y el caballo bajaba la cabeza, pero te juro por Dios, se bajaba la cabeza para que yo le pudiera poner el freno. Y le ponía el freno y lo volvía por la tranquera, lo apoyaba, se apoyaba la tranquera, yo trepaba y me subía en pelo y me llevaba con el caballo. Y donde yo por ahí un día me caí, que lo empecé a trotar y papá no me dejaba que trotara y me fui atrás de un monte a trotar y me caigo, el caballo ni bien me caí, se clavó. Pero se clavó y no se movía hasta que yo saliera así, viste, que para no lastimarme ni nada. Y bueno, yo me subí a la tranquera otra vez, lo arrimé a una tranquera, qué sé yo, me subí y volví. Los caballos, o sea, que son como... Pero claro, yo lo bañaba, lo raqueteaba. ¿Cómo era un perro? ¿Como una mascota? Era como una mascota, caballo, era una cosa increíble. Cada montador tiene su caballo por ahí y si lo conoces más o menos, y capaz que hay un caballo que con vos anda 10 puntos y uno tiene una manera de manejarlo, y lo monta otro y con otro no anda ni para atrás. Ni para atrás, sí, no. Caballo bueno, este sigue, porque si vos sabes, este sigue. Sí, ahí. Ataca al lado tuyo, sí, como un perro. Hay manera y manera. Manera y manera, sí. Por ahí es medio difícil explicar. Claro, nunca veo porque el que no está en el tema no lo entiende. O sea, el que no está con caballo no entiende. Sí. Y así que vos ganaste una vez, dos veces ganaste una. Una vez ganaste, saliste tercero y segundo. Yo fui un año, la primera vez que fui en 2011 a Jesús María. ¿Qué edad tenés? ¿Sos joven? ¿Qué edad tenés? 27. Fui en 2011 y quedé tercero, la primera vez que fui. Después fui el año pasado, ahí gané. Ahí ganaste. Y este año quedé segundo. Así que ya vas a Jesús María, ya tenés chapa, por lo menos ganaste. Claro, sí, qué sé yo. Sí, ya te conocí, obviamente. Sí, uno... Sí, sí.
ya es conocido en el ambiente al, claro, al largo del año. ¿Y tu papá sigue montando o no? No monta más. Ya. ¿Y vos solo montás o tenés algún hermano? No, tengo un hermano mayor que montó hasta hace poquito, no monta más, y tengo dos primos también que montan. Que es, o sea, también están ellos. Ya es una familia de jinetes, ¿no? Claro, sí, mi papá y mi tío se dedicaban a esto y después nosotros. ¿Y has tenido así caídas complicadas? Sí, no tanto caídas, sino golpes como. Una vez me pisó la cara un caballo, me estropeó la mandíbula. Después otra vez me tiró arriba a otro y me estropeó las caderas. Pero bueno, son cosas que pasan, o sea que está. Pasa que uno ya, si se pone a pensar eso, no lo hace. Uno ya, una vez que encara para él, es consciente de todo lo que le puede llegar a pasar, pero creo que si uno se pone a pensar todos los riesgos que corre, nadie hace ningún deporte. Porque ni un chofer de un auto de correr de carrera subiría a correr una carrera, ni uno que anda en una moto encararía una montaña para subir a vuelta en una moto. Pero lo comparo y lo veo en ese punto con él. Claro, sí, lógico. Y es la pasión de hacer una cosa, no, lógicamente cada cosa, imagínate los que andan haciendo surf con las olas. Claro, esto. Vos pensás lo que es hacer surf entre las olas y te subías en la tabla. Claro, claro, uno lo ve abajo y no lo ve en cara. Claro, sí, metido dentro de esa ola que va. Pero bueno, es la pasión de. La pasión. Y cómo se suben arriba esos caballos y salen. Y cuando van en pelo. Ver las sombras jineteadas en su maría es espectacular. Cuando se ven en pelo, que jinetean en pelo, que salen agarrados de la como se ponen dos patas el caballo. Y lo tira a la mierda el caballo, porque no aguanta. En pelo no aguantás prácticamente. ¿Vos has tomado en pelo o no? Sí, yo soy una treca de venir. Bueno, hay algunos que te llevan, otros que no te llevan. Claro, es difícil mantenerse arriba. La mayoría se cae. Yo, hay montadores que hacen únicamente la clina y en pelo y se tienen fe y son buenos en esa categoría. Está el que es bueno únicamente con basto y el que es bueno únicamente con grupa y cada cual por ahí tiene su categoría y algunos hacemos todas pero te sentís más seguro en otra y vos haces todas. Sí, yo hago todas las categorías. Qué bárbaro, debe tener mucha fuerza en las piernas, ¿no? Y en los brazos. No, por ahí no es tanto la fuerza, porque uno a fuerza al animal nunca le va a ganar. Siempre el animal va a tener más fuerza que vos. Es cuestión de un equilibrio arriba, de un. No sé cómo explicarlo. Es cuestión y acompañar por ahí el movimiento de caballo también. Sí, es siempre cuestión como que se para, ¿no? Ustedes arriba de estribo y acompañan parado, ¿no? Y hay. En esto hay mucho estilo y estilo. Está el que se para y está el que no se para nunca, el que se echa para atrás. Claro, que se echa para atrás, para lograr un equilibrio, ¿no? Siempre. Claro, hay. Sí. Hay algunos que realmente van sentados viendo todo lo que hacen, sí. Hay otros que no, se bajan del caballo y no saben ni cómo fueron arriba, pero claro, lo hacen y cada cual tiene su estilo y su manera de ir arriba y se siente más cómodo de una forma. ¿Y cada cuánto vas hacia domas? ¿Así hacen domas? Aparte de Jesús María, ¿se hacen todos los fines de semana? Prácticamente casi todos los fines de semana hay festival. No, sí. Si no es en una provincia, es en otra. Impresionante la cantidad de gente que mete la doma, ¿eh? Sí. A veces mete mucha, a veces poca. Gente. Casualmente ahora, pasado mañana, tengo que ir a Brasil, yo a Santa Cruz. Ahí tenemos que hacer todas las categorías. Mirá vos, qué bueno. Mirá qué bueno. Así que, bueno, si Dios quiere, a ver si vamos. Sí, va que te acompaña. No, voy con otros montadores ahí. Uno que es de allá, brasilero, que está radicado acá. ¿Es ahí cerquita, en el sur de Brasil o más? No fui nunca a Santa Cruz, no tengo idea, pero sé que tenemos que pasar por Uruguay y después Brasil. Claro, esa es ahí la parte del sur. Sí, debe ser de más campos. No sé bien dónde, hace en enero o febrero, por ahí, fui a otro lugar que fue a Vacaría, ahí era bastante allá contra la costa. Qué lindo, ¿eh? Sí, uno anda y conoce lugares diferentes, conoce mucha gente. ¿Tenés familia? Tengo muchos amigos. Tengo hijos, pero soy soltero. ¿Sos soltero? Claro. ¿Y cuántos hijos tenés? Dos, una nena y un nene. Ah, mira qué lindo. Una nena de 4 años y un nene de 1 año y unos meses. Ah, y también van a arrancar para los caballos. No sé, les gusta, por lo menos tengo un caballo mansito, andan. Pero sí, con la dos. Si les gusta o no les gusta. Pero me ha dicho que elijan lo que más les gusta. Yo lo escribo y trato de darle lo mejor nomás. Sí. Y sí, no. Por supuesto, imposible vos que sos mamá preguntarte sobre la historia del zorro. ¿Vos crees que el zorro era tan peligroso el caballo?
Y tan difícil. Fue el zorro y por algo fue el zorro. No sé qué decir. Fue histórico. Mi papá tuvo problemas, mi papá lo subió. ¿Lo subió tu sí, viejo sí. al zorro? Sí, lo subió. Claro. Como decir, le cayó a mi papá. Pero no sé, no me acuerdo, era muy chico. Creo que tengo un rasgo, así que lo vi una vez acá entre Arroyo, me parece, pero ya era muy viejo el caballo. Sí. Y yo creo que sí, se lo subieron muchos claro, hombres nadie lo que realmente eran de caballo. Y lo sacaba. No era casualidad, que a todos nos los iba a tirar. Claro, tiraba todo, increíble. La verdad no sé bien, bien específicamente qué opinar del caballo, porque yo era muy chico, pero claro. Pero bueno, si la historia está, por algo está. Claro, sí. No, realmente un caballo que hizo historia, Pasarotti es un dueño así, es muy inteligente el zorro. Claro, sí. No, y pues qué noble que era, como decía Pasarotti, fuera de la doma, ¿eh? Era mansito, acá con él como una mascota, pero claro. Realmente emocionante la historia del zorro. Sí. Pero qué caballo, hizo historia realmente. Sí. Los medios, todos los medios nacionales. Sí. Y acá actualmente, por ejemplo, así compañeros tuyos, que hay alguno que se destaque así, tomando, o sos uno de los mejores. No sé, qué sé yo, si el mejor. Yo subo y hago lo que puedo arriba, claro, si soy bueno, mejor o no. Pero debe tener un ranking. Eso es el criterio de la gente. Pero debe yo. Tener un ranking de domadores. Ah, pero habemos acá entre Arroyo que. Hay muchos chicos domadores, sí. Hay sí, montadores, no sé cuántos no sabía, pero hay muchos. Sí, muchos sí. Igual en esta zona entre Arroyo no es una zona que es muchos montadores, pero hay 4 o 5 muchachos que también andan muy bien y andan por todos lados. No sé y allá si en Jesús María, tanto, pero... ¿sabés las tropillas de quién son? ¿De quién son las tropillas? Hay algunas tropillas que son de Daño. Ah, de Daño, pero... Daño. Ah, de Cordén, sí, de Eduardo Daño. De Eduardo Daño es el hijo de Dulce. El hijo Dulce, claro. Papá falleció y quedaron claro, los chicos sí, con sí, el sí, lo conozco mucho. El... ¿Cómo varían en Jesús María las tropillas con las ciudades? Sí, varían, pero ¿cómo hacen círculo, son ¿cómo? Dos diferentes... Claro, tropillas, una es tropillas entabladas lo claro, que pasa claro. Y otras son tropillas reservadas. Claro. Lo que es las reservadas para la gente, eso es una caballada. Eso es una caballada. Una caballada de la otra es tropilla. La otra es tropilla. Sí, tiene sí. Una yegua con un cencerro. Una yegua con un cencerro y la siguen todas. Eso es tropilla. 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 sí, caballos sí, atrás. Sí, sí. Esas caballadas que tiene Daño tenía. Yo me acuerdo que Dulce siempre decía, y está sola porque ella y está sola. Sí, sí. Casada con Daño, que claro, el marido sí, murió sí. Y quedaron los chicos. Bueno, Eduardo sí. Creo que se dedica a todo esto de los caballos. Sí, sí tiene. Sí, yo he montado caballos de él en Jesús María. Sí, lo conozco y lo de ahí. Y de otras que me quedan afuera también. Sí. Y de acá, por ejemplo, bueno, hay una chica, creo que en Orense. En Oriente. En Oriente. En Oriente. Sí, fue a Jesús María. Jesús María también. Y creo que le fue bastante bien. Sí, se ve, hay varias. He visto ya varias chicas cuando montan, son terribles. Hay sí, categoría dama claro, también, sí, ¿no? Sí. Debe haber categoría sí, yo dama. Creo que no, eso es una cosa que ahora medio último salió. Pero sí, antes no había, ¿no? No, rara vez antes se montaba una mujer. Sí. Ahora salieron hace unos años algunas sí. Chicas que suben y bueno, llegaron ahí a Jesús María. Que creo que fue el año pasado y este, la sí. Primera vez que participaron. Sí, o antes, no, antiguamente me parece que montaron también algunas mujeres. Sí, antiguamente montaron. No me acuerdo bien, pero me parece. Sí, se vio varias chicas, sí, sí. Así que bueno, hace este... Mirá qué bueno, yo cuando te leí que había estado Jesús María claro, y a mí que me encantan los caballos, digo, lo voy a llamar para conocerte y bueno, y para hablar un poquito, que nos contaras un poco todo cómo sí, hace, por ahí uno... Son muchas cosas y por ahí no sé muy bien cómo expresarme yo. No, pero... no, está bien, la... pero es muy lindo. Es muy lindo la doma, sí. Y es todo como un espectáculo, como un circo, ¿no? Lo hacen. Claro, desde es la mañana, un espectáculo. Uno sí, siempre... los payadores, las tribunas, la gente, las comidas. Ah, todo. Una tradición, una más tradición, que nada. ¿Y cuánto, vos tenés, cómo tenés? ¿Tenés un campo? ¿Están todos los caballos? Y, o vos claro, tenés no, un caballo. Algunos. Tienen campos propios, crían caballos de ellos y tienen. Y nosotros algunos caballos criamos, no tenemos campo nuestro propio, sí. Pero en algunas partes tenemos arrendamos o no. Y bueno, algunos criamos, otros vamos comprando. Mi papá toda su vida prácticamente se dedicó a la compra y venta de rutinas. Claro, y vacunas. Y bueno, lo vas amansando y lo vas vendiendo. Claro, y algunos ya te los venden con que han corcoveado, que no, claro. Y vos otros según... Claro, cada caballo tiene su trayectoria y por ahí. Su historia, sí, sí. Algunos sí. Son más para quintear, otros para andar, otros para,
otros se sacrifican para el tacho y claro, diferentes, claro. Cada cual para su gusto. Claro, para domar. Otros por ahí para, viste, muchos les gusta llevarlo con volantas, claro, carrera, sí, sí, caballo de pecho y eso, sí. Caballo sí, de pecho. Sí, medio que nos dedicamos a esto. Y por eso, bueno, uno le gusta andar en este, en Argentina también tiene algunos caballos. Así que ahora la próxima es en Brasil, pasa ahora. Sí, estamos ahí, casi seguro que voy a ir, sí. ¿Qué fecha es? No, ahora es jueves que viene. Ah, ¿es jueves? Sí, este jueves. Ah, sí. Sí, es este fin de semana. Este fin de semana en Brasil, claro, mira qué bien. Sí, tenía ahí una agencia en San Antonio de Areco, pero justo me surgió esto. Ahí en un lugar también, Areco, sí. Sí, sí. O sea, bien, de caballar, de gaucho. Sí, sí, así que... Yo vine en el lugar. Posiblemente vaya. Sí, sí. Bueno, así que Brasil, éxito, che. Bueno, suerte que te vaya bien. Bueno, un placer haberte conocido. No, el gusto es mío. Que ha venido la gente ya del golf, que sí, tenemos que cerrar con ellos. No, aparte que te le has ganado Jesús María, que no es poco. Sí, no. Para mí, un sueño, para mí es mucho. Por ahí. Estás en rollo, yo de acá, ya escribiste la historia de Jesús María. La verdad que ha sido, es bárbaro. Sí, yo cuando lo leí, te vi, digo, lo voy a llamar. Estuve tratando de comunicarme varias veces, no podía, y hasta que un día... me comuniqué para charlar un rato, pero bueno, ahora después nos vas a contar cuando vuelvas de Brasil, ahí te vamos a llamar a ver cómo fue. Y ahí nos vas a contar bien todo lo que la vivencia allá, porque debe ser... Yo ya fui una vez fui a Uruguay, dos veces fui a Uruguay, a Montevideo, ahí una fiesta grande que es como acá Jesús María, ya es el Prado, la rural del Prado. No, ponele acá la rural de Palermo, allá la rural del Prado. Y hacen una gimnasia. Sí, la verdad que a la hora de estar en el palo, los caballos son todos iguales. O sea, sí, pueden ser algunos más chicos, otros claro, más grandes. Más grande, sí. Uno lo vive de la misma manera. Lo que quiere todos los montadores, cuando vamos a ir, lo que queremos es ganar todos. Claro. Y bueno, más allá hay partes que es más difícil ganar. ¿El premio qué es? ¿En plata el premio? O... A veces en plata, a veces ponen algún coche, a veces ponen trofeos, pero no, la mayoría de las veces es por un efectivo. Claro, a nosotros por ahí nos sirve ir y ganar en Jesús María porque uno se hace un poco más renombrado, más conocido en el ambiente. Para después poder exigir. Y después, durante el año, a vos te llaman para hacer una monta especial, se llama, vos vas a montar un X caballo, que es como una rivalidad así, y a vos te pagan el caballo, pagan el montador, y bueno, ya tenés medio como que agarrás mucho una plata fija a cada lugar que vas. Después, durante el año, por ahí te contratan, te pagan el viaje, los gastos, claro, todo, claro, y vas y participas por el premio. Haber ganado Jesús María te da un... Ya te has conocido, obviamente. Claro, después, qué sé yo, a uno le pagan siempre los viáticos, el viaje, y vos vas y competís, bueno, si ganás y no ganás, tratás de no gastar mucho nomás y volvés. Y volver, claro. Y lo principal es volver sano, ¿no? Sí, lógico, no arriesgar mucho tampoco. Sí, no, por ahí te toca volver medio machucado. Sí, mientras sea machucado no importa, pero no, es muy cuidarse. Bueno, ustedes también saben caer, claro. También, tratamos de saber caer. Saben cómo tenés que largarse. Así que bueno, un placer haberte conocido y bueno, que hayas venido. Y la próxima, cuando vuelvas de Brasil, ya nos estamos en contacto y así nos vas a contar. Y ojalá que bueno, te vaya bien y nos traiga un título acá para el desarrollo. Muchas gracias. Para la Argentina. Sí, mucha suerte. Bueno, muchísima suerte y gracias. Gracias a usted.